en su corcel cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Sobre él. Ven acá. Lobo, basta, basta, Lobo. Espero que Lobo tenga instinto asesino esta mañana. Creo que sabe que se divertirá mucho hoy. Iremos al pueblo. Solo allí podrá olfatear el rastro de John Crane. Señor Crane, venga pronto. Señor Crane, el bosque está lleno de lanceros que lo buscan. Buscar es una cosa y encontrar otra. Cuando el gran John Crane viaja, deja menos huellas que una mosca sobre un pastel. ¿Es su padre? Sí. Papá, este es el americano del que te había hablado. Ah, señor. Supimos que el zorro lo libertó cuando estuvo en la cárcel. ¿Por qué no vuelve a sus montañas? Porque mis pieles están en una celda del pueblo y yo no me iré sin ellas. Entiendo. Bien, le hace falta un lugar para esconderse. Sí, eso pienso. No debe quedarse aquí. El sargento García se enojará mucho si lo sabe. Pero, papá, si el señor zorro lo ayudó, también nosotros. Es cierto. Señor, mi casa es suya. Bueno, son buenos conmigo. Señor Crane, hay que lavar su ropa, ¿no? Pero si todavía está limpia. Eso cree usted. Y mientras la lavo, se dará un baño. ¿Un baño? No me he bañado en 2 años. Pues con más razón. Pero no estoy acostumbrado. No sé qué podría pasar. Tal vez me oxide. Señor Crane, si no se baña, no hay casa. Bueno, necesito un lugar para esconderme. Lo sabe bien. Está bien, está bien. Usted es la que manda por ahora. Y mientras se baña, pondré su ropa a remojar. Ah, y le prepararé algo de comer. Debe tener hambre. Buenos días, don Diego. Sargento García. ¿Por qué andan usted y sus lanceros a caballo tan temprano? Buscamos a un prisionero que escapó, don Diego. ¿El americano? ¿Se escapó? Sí, anoche, con la ayuda del zorro. El zorro, ¿eh? Sargento, ¿cuándo va a acabar con ese bandido de una vez por todas? No es tan sencillo hacerlo, don Diego. ¿Sabe, sargento? Empiezo a sospechar que usted no quiere capturar al zorro. No diga eso. La verdad, si no hubiera otra razón, me gustaría capturarlo para saber quién es. Y tengo mis sospechas de quién puede ser. ¿En serio? Sí. He averiguado mucho. Es un hombre y vive muy cerca de aquí. Pues, sargento, ha averiguado mucho, en realidad. Después de lo que me acaba de decir, sé que lo capturará. Y será pronto, don Diego. Bueno, debo irme ya. Adiós, sargento. Supongo que no ha podido capturar al prisionero que escapó, ¿verdad? Aún no, don Carlos. Eso pensaba. Por eso he decidido buscarlo yo mismo, sargento. Es obligación del ejército buscarlo, don Carlos, no suya. Sargento, he podido darme cuenta que usted no desempeña su trabajo como debiera.
He hablado con los otros hacendados y vamos a hacer algo. Tenga la seguridad de que nosotros no fallaremos. Don Carlos, me parece que no... ¡Silencio! No es más que un incompetente. No entiendo por qué el rey de España no lo ha destituido de su cargo. No solo ha permitido que un prisionero escape, sino que es usted absolutamente incapaz de recapturarlo. Repito que es un imbécil. Hago lo que puedo, don Carlos. Lo que puede. Sargento, si no puede capturar al americano, Lobo lo hará. ¿Un lobo? Es un perro cruzado con lobo. Es un magnífico sabueso. Puede seguir cualquier rastro, por débil que sea. Pero si encuentra al americano, lo va a hacer pedazos, don Carlos. Eso es lo que quiero. Pero sería inhumano, don Carlos. Eso depende del punto de vista de cada quien. Hernando, tenemos que buscar un objeto que pertenezca al americano para que Lobo lo olfatee. Sí, don Carlos. Me parece que dejó su rifle en la taberna. ¿Ah, sí? Qué bueno. Vamos. Bernardo, entretenos unos minutos. Quítate de ahí. Dije que te movieras de ahí. ¿No oíste? Quítate de enfrente de esa puerta. Vamos. Ese perro inútil nos ha conducido a don Diego. ¡Lobo! ¡Quieto! Don Carlos, su perro me persiguió y me atacó. Mil perdones, don Diego. Lobo será castigado. Es una amenaza para la seguridad de la gente del pueblo. Debe encadenarlo. Generalmente lo tengo amarrado a un poste. No volverá a molestar a nadie, se lo aseguro. Creo que nuestro amigo el americano podrá irse ya. Nunca se había equivocado Lobo antes. Tal vez el olor del metal del rifle lo confundió, don Carlos. O don Diego pudo haber tocado el rifle, hay que pensar en eso. Sí. ¿Quiere que lleve a Lobo a la hacienda, don Carlos? Todavía no. Será mejor que lo amarres en la casa que está detrás de la tienda de Pedro. Pero, Caracoles, ¡qué hombre! ¿Cuántas aventuras ha tenido usted, señor Crane? ¿Con indios? ¿Con pumas? ¿Con feroces osos y tigres? Y no le ha contado todo aún, papá. Bueno, ¿y qué me dice de las águilas? Los coyotes. Y lobos. ¿Ha peleado con ellos alguna vez también? Luché con muchas águilas en mis tiempos, pero no encontré ningún coyote que quisiera enfrentarse conmigo. Pero los lobos... eso es diferente. Son amigos míos todos. Me admiran porque soy malo y cruel. Hablamos el mismo idioma.
¿El mismo idioma, señor? Sí, nos entendemos con unos pocos ladridos. Así conversamos. Pero cuando hay algo importante que decir, hacemos así. ¡Aú! ¡Aú! ¡Cabo! ¡Llame a los otros lanceros! ¡Ey, papá! ¡Mi ropa! ¿Su ropa? ¡Pronto! ¿Dónde está? ¡Démela! ¡Deprisa! ¡Carlota! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Buenos días, Carlota. Buenos días. Oímos un ruido extraño que venía de esta dirección. ¿Un ruido extraño? Sí, algo así como el aullido de un lobo. Yo no oí nada. ¿Tú oíste algo, papá? No oí nada tampoco. ¿Es el sombrero del señor Clay? Oh, no, debe estar equivocado. ¿Con qué está aquí, eh? ¡Lanceros, lo de en la casa! Ya se convenció, sargento, de que el americano no está aquí, ¿no es cierto? ¿Pero por qué su sombrero estaba aquí? No lo sé, tal vez pasó por aquí anoche cuando escapó. ¡Sargento! 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 ¿Tiene calor? Sí, Carlota, es un día muy caluroso, ¿no? Hay días calurosos, pero también hay días muy fríos. ¿Está lloviendo, Carlota? Sí, unas cuantas gotas. Esta California hermosa con su clima irregular. No debería llover cuando el sol está brillando como ahora. No. Ya busqué bien, sargento, y no encontré al americano. Seguiremos buscando por las colinas. Adiós, Carlota. Adiós. Estuve tanto tiempo en el agua que me arrugué. Pensé que esos soldados nunca se iban. Iré por mis pieles esta noche y volveré a las montañas. Señor Crane, si va al pueblo, pondrá en peligro su vida. Pero si ha decidido ir por sus pieles, le hará falta ayuda. Esta noche, una hora después de oscurecer, usted vendrá por detrás de la taberna y yo... Sabía muy bien que lo encontraría aquí perdiendo el tiempo. Supongo que estará celebrando no haber capturado al americano. Lo hemos buscado todo el día, don Carlos. Y lo único que encontramos del americano es su sombrero. ¿Su sombrero? Sí, su sombrero. Aquí está Carlota. Vamos a brindar por ella. Es nuestra benefactora. La señorita Carlota es muy buena y aprecia a los soldados. Pues claro que los aprecio. ¿No son los defensores de nuestro país? Y nosotros apreciamos el vino gratis, Carlota. Pero debemos volver al cuartel ya, ¿sabe? Oh, no deben irse tan pronto. Y menos ahora que acabo de traerles otra botella. Gracias, Carlota. Pero el sargento dice que debemos irnos. ¡Cabo! Mire, déjeme a mí decidir lo que vamos a hacer, ¿eh? Un soldado jamás desprecia una botella. Exactamente lo que yo pienso. A la novia de un soldado, un día le dije así.
No llores por ese chico mientras viaja y te deja aquí. Contestó la chica entonces, es que yo lo quiero a él. Solo amo a mi soldado y a él solo tengo fe. Así son los soldados, muy bien saben querer, y por eso las mujeres nunca los deben perder. A todas las chicas guapas, consejo bueno les doy, que se casen con soldados y tendrán un gran amor. Señor Crane, ahora puede ir a buscar sus pieles. Los lanceros están en la taberna. Gracias, señorita. Apúrese, señor Crane. Novia de un soldado, un día le dije así: ¡Ali! No llores por ese chico mientras viaja y te deja. El americano está aquí. Contestó la chica entonces: ¿Atrás? Es que yo lo quiero a él. Solo amo a mi soldado y a él solo tengo fe. Así son los soldados, muy bien saben querer, y por eso las mujeres nunca lo deben perder. A todas las chicas guapas, consejo bueno les doy, que se casen con soldados y tendrán un gran amor. Debemos perder la calma. Vamos a discutir el asunto y ya... ¡Silencio, cerdo! Dentro de un momento lo colgaremos. Es lo que merece. ¡Camine para allá! Aquí, Hernando. Trae la cuerda.
Sigo creyendo que si discutimos el asunto... ¡Hernando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Hernando! ¡Hernando! ¡Bájame de aquí! ¡No oyes! ¡Bájame! ¡Bájame, te digo! Escape ahora, señor. Yo cubriré su retirada. Y por favor, vuelva a sus montañas. Me iré volando, gracias. ¡Hernando! ¡Suelta al perro! ¡Bájame de aquí! ¡Vamos! ¡Hernando! ¡Suelta al perro! ¡Hernando! ¡Suelta al perro! Es que yo lo quiero a él. Solo amo a mi soldado, y a él solo tengo fe. Así son los soldados, muy bien saben querer, y por eso las mujeres nunca señor lo Crane. Deben perder. Señor Crane, venga. A todas las chicas guapas, consejo bueno les doy. Estaba preocupada por usted. Se lo agradezco mucho. Antes nadie se preocupaba por mí más que yo mismo. Oiga, está muy bonita esta noche. Tan bonita como la pradera florida en mayo. Oh, qué amable es usted. ¿Qué hay arriba? Arriba, en el techo. Oh, ¿otra vez un beso, señor Crane? Le aseguro que me gusta hacerlo. Oh, creo que se está usted propasando conmigo. Bueno, linda, no le quite nada que no le pueda devolver si me lo pide. Bueno, me voy. ¿Volveré a las montañas? No lo haré hasta que recupere mis pieles. Me esconderé en el bosque y mañana iré a buscarlas. Señor Crane, por favor, cuídese. Vaya, los americanos son simpáticos.